Thank you.
Sí, eso es. Porque si no, no van a oír nada. Bueno, señores, dos palabras quiero comentar antes. Se llama este chico Enrique, el alumno segundo curso, es MOOC. Antes él estudiaba con el señor Salinas, mi alumno. Entonces, como yo siempre digo aquí, ex nieto, ahora está mi hijo. Esta sonata él tocaba ya en junio, cuando nosotros acabamos el primer curso. Y ahora nosotros, cinco mis alumnos deben tocar conciertos en San Petersburgo y en Petersburgo de Zaragoza, ¿no? Y después un concierto el 16 de octubre en Moscú. Y este tema un poquito especial, porque muchas veces alumnos después cuando tocan el repertorio presente como examen o como audición, después dejan este repertorio y empiezan a estudiar nuevo. ¿Y por qué este después otra vez repetir? Ese es el problema, cómo debe recuperar obra que ya tocaba bastante. ¿Por qué? Pianista debe tener el repertorio bastante grande, ¿no? ¿Y cómo conservar el repertorio para tocar conciertos? Porque yo pienso que deben tener carrera como pianistas, solistas o músicos de cámara o acompañador, pero seguro que debe tener el repertorio. Y siempre cuando empiezan trabaja otra vez con obra que tocaba antes, que tocaba bastante bien, hay un problema. ¿Cómo recuperar obra que tocaba bien antes? Y yo pienso que debe empezar a trabajar como primera vez. No solo recuperar obra que tocaba bien, memoria. No. Con esta manera puede ser muchos problemas. Puede cambiar texto, quiere recuperar y quiere repetir. Esto no debe ser. Porque cuando ha pasado 3-4 meses, medio año, claro que la persona debe tener evolución, evolución debe tener siempre, cada semana, y cada día, y cada mes, y después 3 meses, esta nueva persona que debe pensar, misma persona, pero tiene un nuevo nivel. Debe pensar con nueva manera, no manera antigua, a nueva manera, porque nosotros tenemos que evolucionar siempre. También, importante para conservar el repertorio. Como me explicaba mi profesor, tú debes 6 días de semana trabajar, trabajar, y un día disfrutar y tocar. Porque siempre trabaja, también puedes perder sentimiento fresco para sentimiento estrés. Perdón, es mi idioma castellano. Pero cuando yo hablo no claro, no bien, por favor, corrígeme. Bien, de acuerdo. Y no solo nosotros debemos limpiar texto, no solo debemos tocar más claro, nosotros debemos tener nuevo un poquito aire, porque antes podría perder algo durante este 3 meses o 4 meses.
Este, como también explicaba mi profesor, y yo puedo ahora traducir que él hablaba. Él dice que, por ejemplo, estoy preparando una buena paella. Después conservaba el frigorífico 3 meses. Y para invitar amigos, yo calentaba en mi casa esta paella, que preparando 3 meses antes. ¿Y tú? Él es de comer. Pero él hablaba no sobre paella. Y ahora puedo utilizar este comida. ¿Qué? Comida después de 3 meses. Esta paella tiene buena calidad. ¿No? Pues sí. ¿Ah? No. Mejor preparar hoy directamente. Mismo pasa con las obras que tocaba antes y después sobre el lugar. Siempre puedes perder cosas. Entonces, ¿cómo aprendieron eso? ¿Cómo aprendieras? Hablamos. Mira, por ejemplo, primer movimiento, cuando tú tocabas, tienes siempre trocito 1, trocito 1, trocito 1, trocito 1. Y como resultado, forma primer movimiento, rompe. Y pierde líneas. Esto no significa que siempre nosotros debemos tocar igual con la máquina. No. Pero, pulsación de música. Aquí porque debe conservar. Vamos, por favor. Pero alegro, mano en todo. Un poquito. Pero no conduces creciendo aquí.
Thank you.
favor, esto no sale. Para mi club, tú debes sentir que tú tienes sal. No más. Este puede definir nada. Tú puedes entender. Entonces, no solo el club debe tocar. Todo puede. Это первая персона, это профессор из консерватории русов.
que escribí el libro sobre armonía. Esta persona es un psicólogo muy, siempre apunta muy, persona con orden. Y Prokofiev siempre quería ser el cristiano. Por ejemplo, nosotros sabemos que después, ¿no? Después, por ejemplo, este intervalo, nosotros debemos después tocar así. Después así. Pero Prokofiev utilizaba así. Este interés. Una cosa más, también Prokofiev estudiaba, cuando estudiaba en el Instituto de San Petersburgo, su profesora Есипова, экс-эспоза профессор Мишетицкий, и эта сеньора, ну, альто, кенита, muy delicada, и todas, que escuchaba cuando ella tocaba, todas dicen que ella tenía фантастико, bonito sonido, техника перле, фантастико, muy delicada como persona. И Прокофьев siempre, no sé, en castellano hay palabra hooligan. ¿Ah? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Bueno, y Prokofiev siempre como hooligan. Siempre. Él también tenía ropa extravagante. Por ejemplo, camisa rojo, pantalones verde, hasta por aquí, después de los cintillos aquí, amarillo. Así, siempre quería tener algo especial. Entonces, yo explico por qué Prokofiev, persona extravagante por todas partes. Y su música también. Nosotros muy bien conocemos, por ejemplo, con sarcasmos. Y técnica de Prokofiev, muy diferente que técnica antigua. Cuando Prokofiev utiliza, por ejemplo, de manera, podemos así. Muy seco. Nuestro gran especialista, el profesor Gacki, escribía tesis doctorados casi 40 años antes sobre música de Prokofiev, técnica pianística de Prokofiev, y él utilizaba que una palabra, manera de tocar Prokofiev parece preparar mandolines. Ahora hay muchos domésticos que pueden de carne para picar. Pero antes, no sé cómo en Cataluña, aquí, pero antes, cuando mujeres tenían que preparar carne picada, con navaja tenía así, ¿verdad? ¿O no? Así. Y nosotros bromeamos y hablamos que técnica Prokofiev parecida como mandolines. Así. Toca. Y aquí hay muchas cosas con esta manera. Así. Esta técnica tiene otro problema. Cuando nosotros tocamos, por ejemplo, nosotros utilizamos así. Más bonito. Pero con esta manera tocar Prokofiev imposible, porque cada contenido de música debe tener su manera para ser libre. Esto no significa que música Prokofiev nosotros siempre debemos romper piano. No, está absolutamente diferente
el color de esa línea, o así, o así, o así. Este sonido no demasiado, con esta manera podemos tener mucho más sonido, pero debemos tener diferencia, oído y distancia con los sonidos. Después, como ahora podemos decir, mirar, cuando podemos mirar detrás, Prokofiev continúa líneas de Rimsky-Korsakov. Por ejemplo, para leyendas folclóricas rusas. Porque Rimsky-Korsakov mucho escribía bastante mucho música sobre belleza. Y Prokofiev también. Muchos tienen colores cuando quiere decir sobre belleza. Belleza nórdica. Un poquito frío esta belleza. Y yo pienso, esta es mi opinión, puede tener errores, pero yo pienso que música Prokofiev muy cerca para música de Grieg. Y Grieg, hombre nórdico, y Prokofiev, hombre nórdico. Y belleza nórdica, absolutamente diferente con belleza de naturaleza, cualquiera dice. De naturaleza, otras partes en el mundo. Un poquito frío y tiene mucho, mucho, mucho calor. Por ejemplo, nosotros en San Petersburgo tenemos en mayo, junio, noches blancas. Cuando por la noche, a las 12, a la 1, tú puedes alejarle tranquilamente leer los libros, sin luz. También, cuando nosotros tenemos invierno, en enero, febrero, también cuando hay sol, muchos colores tienen nieve, no solo blanco, a con luz, con sol, como cada pequeñita gránula puede tener su imagen. También, por ejemplo, en el siglo XIX, emperatriz reina Elisabetta tenía dentro plaza del Palau Invierno, tenía hotel, palau, todo hecho con hielo. Todo absolutamente. Y con sol, con luz, esto también puede muy interesante jugar. Yo pienso que aquí Rimsky-Korsakov muchas veces utilizaba esta imagen con música. Y Prokofiev yo pienso también, porque aquí, por favor. Ahora mejor toco. Y cuando tocaba todo, no tocaba así. Por favor.
Como perro. Devo escuchar esto. ¿Sabes qué significa grot? Una montaña de habitación. Sí. ¿Y tú conoces quién es este significa Alibaba? Sí. ¿Sí? Alibaba tenía muchos brillantes. ¿Sí? Ah, muchos brillantes.
tú también debes mirar este cable. Porque aquí cada una nube, cada uno con paz, tiene valor. Hablamos sobre técnica de Liszt, debemos entender diferencias sobre técnica de Chopin y técnica de Liszt, porque técnica de Chopin más flexible con movimiento, y técnica de Liszt se llama técnica posición, cuando para Liszt es importante tocar, por ejemplo, porque el compositor de escala cromática para cinco dedos. Así, con dos dedos, con posición de los dedos glissada, así. O con así. O así. Y para Liszt, importante tener velocidad. Y Liszt utiliza la escala cromática con cinco dedos. Tres. Estética, estos son diferentes compositores, porque aquí una compositor y otro compositor de romanticismo y el mismo tiempo, pero son diferentes, porque para Chopin es importante pintura de pasajes, a para Liszt es importante tener
dar para pública imagen. Cuando Arado, porque todos jóvenes, mucho mejor, pianistas tocan música Liszt y no tocan tanto bien música de Chopin. Porque música de Chopin necesita tener experiencia y un nivel intelectual más alto. Pero para música de, yo no quiero decir que el contenido de música de Liszt más bajo, no. Por ejemplo, Sonata si menor, esta obra grandiosa, muy profunda, y filosofía, y contenido de esta música, sí. Pero hay muchas las obras de Liszt cuando no tiene tanto calidad como cada obra de Chopin. Y Liszt escribía un montón de obras que ahora prácticamente nosotros conocemos muy poco. Escribía transcripciones, nosotros muy bien conocemos con transcripciones canciones de Schubert, nosotros perfectamente conocemos con Parafrase de Galeto, con Don Giovanni, Boda de Figaro, de Norma Bellini, pero Liszt escribió mucho más transcripciones, pero claro que no todas estas transcripciones tienen valor como yo hablaba. Pero nosotros dentro del repertorio de Chopin no podemos buscar ni una obra que no tiene valor mismo. Todas mazurcas, pues, todas, unas historias, etc. Y Prokofiev muchas veces utilizaba este tipo de técnica de Liszt como posición. Que así era. Así, porque él escribía que estaba para la mano derecha. No así. Tú tocas como música de Chopin. Aquí. Nosotros debemos poner aquí. Debe aquí, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo podemos? Thank you.